Una luz en tu vida, con el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Queridos amigos de Radio María, feliz domingo. En este cuarto domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos presenta a un ciego de nacimiento que se encuentra con Jesús, verdadera luz del mundo, y en lucha contra las tinieblas va recorriendo el camino de la fe hasta llegar a una confesión radical y absoluta. En el diálogo con sus discípulos, Jesús manifiesta que no se trata de un ciego por el pecado suyo o de sus padres, sino que lo es para que se manifiesten las obras de Dios. En este ciego podemos ver a todo hombre y a toda la humanidad. Es símbolo de la existencia humana nacida en las tinieblas del pecado. Los vecinos, los familiares y los dirigentes judíos se preguntan: ¿quién es este ciego? ¿Cómo se le han abierto los ojos? Y sobre todo, ¿quién ha sido capaz de devolverle a este la vista? ¿Quién es Jesús? Esa es la clave del relato. Los demás solo ven un mendigo ciego que ahora ve. Los fariseos y dirigentes judíos solo ven un transgresor de la ley del sábado que no puede actuar en nombre de Dios. Los familiares tienen miedo a las represalias y no quieren saber nada. La indiferencia de algunos, la hostilidad de otros y el miedo a sufrir represalias son las tinieblas que quieren apagar la luz recién aparecida. La fe, sin embargo, se abre camino en un combate en medio de dificultades e incomprensiones. Mientras el que ha recobrado la vista va recorriendo su itinerario de fe, va pasando de las tinieblas a la luz. Primero habla de un hombre llamado Jesús, más adelante le llama profeta y al final declara que es un hombre de Dios. Es un proceso lento que le lleva a ser expulsado de la sinagoga y entonces es cuando se encuentra de nuevo con Jesús y surge como gracia la confesión de fe con la postración: creo, Señor. El relato termina con esta afirmación de Jesús que ha venido al mundo para un juicio, para que los que aceptan su ceguera recobren la vista, la luz de la vida, y los autosuficientes y seguros de sí mismos no alcancen nunca la luz. San Pablo nos ha recordado la segunda lectura: antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Dejemos que la luz del Señor nos ilumine y disipe las tinieblas para que podamos convertirnos en luz para el mundo de nuestro tiempo. Terminamos hoy con unos versos de Gerardo Diego. Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver. Por la oscuridad del mundo voy como un ciego que ve. Tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Creo en ti y quiero creer. Feliz domingo para todos. Una luz en tu vida, con el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje.